gracias a Vale TV por esta entrevista y haremos un pequeño recorrido por la sala y donde les iré explicando de qué se trata Geografía Vinculante. Carmelo Fernández, un artista que trabajó en la Comisión Coreográfica en Colombia, trabajó con Agustín Codazzi en Colombia, tanto en Colombia como aquí en Venezuela, y hizo muchos trabajos basados en esas expediciones que ellos hicieron. Y a mí me interesaba sobremanera porque es como yo también, un artista que se inspira en el viaje, en el transcurrir del espacio geográfico para realizar su trabajo. Y por eso me interesó, como me ha interesado Velerman y otros artistas. Por aquí seguimos con Carmelo Fernández, todo lo que es el paisaje colombiano, un poco saliéndome de los límites del paisaje venezolano y adentrándome más en Colombia. Y un poco refrescando mi trabajo, ¿no?, con Carmelo Fernández, que es un poco más artista como que no muy apreciado, un poco relegado, pero que para mí mantiene una frescura en su trabajo, un poco, diría que ingenuo, pero que a mí me interesa muchísimo. Otro trabajo es sobre La Guajira, que hizo Carmelo Fernández. El paisaje de La Guajira me parece interesantísimo. Y yo les hice, claro, le hice muchas variaciones sobre ese trabajo. Hay unos trabajos en particular como este que son trabajos hechos a partir de grabadores que se basaron en obras que Humboldt, de paisajes que Humboldt describió o que Humboldt boceteó. Hizo algún boceto y posteriormente esos artistas o grabadores hicieron un boceto de ese trabajo, pero a partir de un trabajo de Humboldt, y eso también me inspiró muchísimo para realizar una serie de obras. Este es de un trabajo también de otro viajero, que era más bien comerciante, y hizo algunos bocetos y yo los tomé. Este es de un viaje que hice al lago de Valencia, este es un trabajo ya mío. Artista viajero básicamente, pero como te dije, no el viajero que planta un caballete frente a un paisaje, sino que tiene que caminar para ver el paisaje, que es viajero en sí, que consume el paisaje como algo prioritario, como algo que tiene que descubrir, pero no el artista estático. Es lo que te quiero decir. A mí me interesa el artista que viaja. Para realizar estas obras uso bocetos que yo hago, uso apuntes, uso la referencia que tengo de otros artistas. Por ejemplo, veo el cuadro del artista y hago recreaciones de ese cuadro de ese artista. Pues hago muchas variaciones, como el caso que te dije de Carmelo Fernández, o como el caso de Velerman, yo hago variaciones. O en el caso de estas islas, por ejemplo, ya es la imaginación, es mi imaginación la que se vuelca ahí y que comienzo a libremente a imaginar sobre estos territorios móviles o volando, como digo yo. Estas son islas, o las islas. Se llaman Utopía. Esta fue una serie del año 92, de la cual salieron estas posteriormente, las más grandes. Este es un cuadro basado en Velerman, pero a través también, yo estoy trabajando mucho sobre la idea de ese lugar idílico que como por ejemplo la Utopía. Entonces ese lugar idílico para mí, vivir sería en una casa, en un paisaje así, pues. Y es un poco la reminiscencia de mi infancia, porque mi infancia fue vivir en un lugar idílico en la provincia. Entonces, si yo veo un cuadro de Velerman, yo no es que estoy viendo un cuadro de Velerman nada más, sino que yo me remonto a mi infancia, pues. Hay una conexión, un vínculo con esa infancia, y de ahí salen, emanan muchas cosas, muchas otras cosas, pues, recuerdos y vivencias. Acá son trabajos de viajes que he hecho al Amazonas, anotaciones, hago anotaciones.
y como podrás ver hay anotaciones en los cuadros porque yo anoto, aparte de que yo hago viajes, yo anoto mis sueños. Yo hago anotaciones en cuadernos que son sueños que hay, que son viajes también. De manera que uno se convierte en un doble viajero, pues. Eres el viajero de la vida real, pero eres el viajero también de los sueños. Esa es la selva del Guácharo, que me inspiró muchísimo la selva del Guácharo. La caverna, la oscuridad me inspira mucho porque es muy fecunda. Pues, y como yo siempre de niño viajaba a una caverna, a una cueva donde mis padres me llevaban, entonces por ahí viene esa afiliación con la oscuridad, con lo nocturno, pues. Entonces hay cierto miedo a penetrar la caverna, pero a la vez había un encanto porque ahí prendían velas y el movimiento de la vela contra las paredes de la caverna producían figuras. Entonces las figuras te dan también como un vínculo con lo que es la imaginación, pues tú creías ver una cosa, pero después se borraba y te veías otra. Esta es la cueva del Guácharo sobre un paisaje de Bellerm. También en esos viajes había muchos animales. Por aquí viene el vínculo con la animalidad. Estos son mapas donde voy pegando vivencias, voy pegando paisajes. En realidad son cartas náuticas. Me regalaron, entonces yo empecé a intervenirlas. Una de las ensoñaciones más profundas, yo creo que era frente a un paisaje como ese cuando yo era niño y me sentaba en la silla de mi abuela y era a ver ese paisaje. Entonces, bueno, repito, ya no era el paisaje nada más el paisaje que yo veía cuando viajaba por la Caribe o viajaba por la provincia, sino el paisaje que veía dentro del cuadro. Entonces se ramifica otra vez el viaje. El viaje imaginario a través del cuadro y el viaje real. Entonces comencé a hacer esa, el inicio de una serie de instalaciones que voy a hacer basada en esa obra, que no es mía, es una obra, una litografía de las que hay en muchos casos de Venezuela, ¿verdad? Que son esos paisajes idílicos, europeos, utópicos, y volvemos a la utopía. Estos dibujos que son utopías, ¿verdad? Sobre todo este, no tanto este, pero sí, estos son utopías de aquellas islas que vieron allá, ya hay anotaciones. Y en realidad, estos trabajos, estas pequeñas utopías, estos dibujos están basados en una canción, en un joropo, que se dice: quiero comprar para ti una casa bella que tenga flores y claveles al entrar. Yo no sé de quién es el autor, pero es un autor venezolano, Reinaldo Alma, no sé. Pero el contenido popular de la canción y lo que hace referencia a la utopía me interesó y entonces hice esos dibujos basados en esa canción popular, pues esa canción llanera: quiero comprar para ti una casa bella que tenga flores y claveles al entrar. Estas obras están basadas también, son utopías, son un capricho basados porque trabajé mucho tiempo con un artista veneciano llamado Francesco Guardi, que hace esas vistas idílicas también de Venecia, de los canales de Venecia, que me unen también a los paisajes que veía en mi infancia pegados en la pared, esas estampas populares, y por eso me basé y hice estas pequeñas caprichos también, caprichos venecianos, pero inspirados en el paisaje venezolano, pues por ejemplo estos son del lago de Maracaibo, pero como si los estuviese viendo Francesco Guardi. Josephine Baker fue una estrella del espectáculo, una diva y una luchadora por la libertad contra el racismo. Josephine supo encantar al público estadounidense y europeo de la primera mitad del siglo XX. Ahora, la ciudad alemana de Bonn le rinde homenaje a su vida y carrera artística con una gran exposición. Nos vamos ahora a Berlín, donde nuestra compañera Valentina Torrado, de nuestro canal aliado de WDW, tiene los detalles.
Es un gusto saludarlos desde Berlín. El Pabellón de Arte y Exposiciones de la República Federal de Alemania en la ciudad de Bonn le dedica una gran muestra a Josephine Baker, considerada un ícono del espectáculo de los años 20. Con el título de Libertad, Igualdad, Humanidad, la exposición da una mirada completa sobre su vida y obra. El material versátil expuesto, fotográfico, fílmico y gráfico, así también esculturas y dibujos que retratan al artista por otros artistas, dan como resultado una interesante y variada paleta sobre quien fue una de las vidas más fascinantes del espectáculo del siglo XX. Llamada la Venus de Ébano, Josephine Baker conquistó al público de todo el mundo con su estilo desinhibido y libre, con su personalidad avasallante, creativa y pasional. Considerada la primera vedette de éxito internacional, Josephine fue una auténtica revolucionaria para su época. Supo romper estereotipos también a través de gestos únicos, totalmente personales. Su talento la llevó a París, el epicentro artístico europeo en los años 20. Fue precisamente el escenario, su plataforma principal para transmitir un mensaje de que la paz, la libertad y la igualdad son derechos humanos universales, independientemente del color de la piel, la religión, la nacionalidad. Josephine Baker nació en Estados Unidos en 1906 y ya desde niña tuvo una infancia muy difícil, no solo por la pobreza vivida, sino por el sufrimiento causado por la segregación racial. En 1925, gracias a su talento para el espectáculo y tras pasar por distintas compañías itinerantes y por Broadway, recibe una oferta para montar una revista negra en París. Allí comienza su carrera y se convierte en la bailarina de la revista mejor pagada y la primera estrella femenina con raíces afroamericanas. Francia sería entonces su patria adoptiva hasta su muerte en 1975. Esta exposición saca a la luz las bases de su éxito y cómo transformó los estigmas percibidos por el color de su piel en fortaleza, al utilizar su fama como medio para inspirar a otras personas, como colaboradora de la resistencia francesa contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial, como madre de 12 hijos adoptivos de diferentes nacionalidades y como defensora del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Los años de Josephine Baker en Francia fueron tan fructíferos que el país la ha elevado a la categoría de heroína nacional, convirtiéndose en 2021 en la sexta mujer y primera afroamericana en estar en el Panteón de París, destinado a honrar a los grandes personajes que han marcado la historia de Francia. Gracias por su atención y hasta la próxima semana. Los saluda Valentina Torrado de DW. Me he dedicado a todo lo que tiene que ver con el arte. He tratado de crear cosas nuevas, no convencionales. El tiempo que he estado trabajando especialmente con el esmalte ha sido un proceso lúdico. Me río con las formas que pueden salir, las hago a propósito, contra lo convencional. Y bueno, básicamente es eso. Y dejé de hacer esmalte en el 83 y todavía ahorita tengo en ciernes un proyecto que he de comenzar después con un material que no conozco y no sé cómo me va a ir. En algunos países se ha hecho, incluso en Mesopotamia, se han encontrado algunas piezas que parecen ser esmaltadas, pero no tienen certeza, porque pueden ser trozos de vidrio incrustados en el metal, en joyas especialmente, ¿no? Mis esmaltes, hace muchos años, yo trabajaba como operadora de teletipo en la compañía Shell en Maracaibo. Tenía que caminar hasta mi casa y abrieron un centro comercial nuevo que tenían de todo, tenían supermercado, venta de carteras, qué sé yo, y había un negocio de hobbies. Sí, entonces yo me metí allí para
revisar qué es lo que tenían. Había una cajita, no muy grande, que decía en inglés, make your own enamels. Bueno, yo compré mi cajita, me costó 60 bolívares. Me la llevé para mi casa, la cajita tenía un reverbero con la tapa de Pyrex, una rejilla, tenía el esmalte como tal en unos tubitos bellísimos con los colores y además, por supuesto, el libro de instrucciones. Entonces, y tenían unas piecitas troqueladas ya de cobre, que eran las que uno iba a esmaltar. Bueno, yo me lo llevé para mi casa, empecé a seguir las instrucciones. Tengo todavía el reverbero ese en mi casa, lo mantuve, pese a que después fui cambiando y me metí con un horno más grande y todo lo demás. Y hice unos prendedores esmaltados, una hojita verde, el prendedor, esas cosas muy norteamericanas en todo lo que es el quehacer de los hobbies. No me inspiré, en ese momento simplemente vi eso, lo hice y me los puse para ir al trabajo y todo el mundo me decía, oh, how beautiful, where did you get it? I didn't get it, I made it myself. Oh, gran, tú sabes. Después me casé, me vine a Caracas. En el Parque Juana Sujo había un señor europeo de nombre Ricardo Arrue. Él más o menos daba clases, no explicaba mucho y uno hacía el trabajo y no permitía que nadie metiera esas piezas al horno. Él mismo iba a meter las piezas al horno y era un poquito delicado porque ya tenía cierta edad y a veces no alcanzaba. Después me enteré de que había una gente que hacía unos platos más grandes. Fui, eran unos portugueses en Caracas, y ahorita por Los Chorros. Entonces, después dije, no, yo no puedo hacer platos y platos y más platos, déjame. Conocí a un tornero en Maca, un portugués. Entonces, yo iba con mis pedazos de madera. Él acomodaba eso en el torno, ¿sí? Y yo le decía la forma que yo quería. Entonces, no, quítale más aquí, aumenta allá, qué sé yo. Cuando se trancaba la cuestión, decía, pero aquí hay una tordura. Le digo, no importa, déjala, así me gusta. Entonces, bueno, muchos años yendo para allá, el proceso de torno es, claro, tienes que tener un molde. En el caso mío era un molde de madera que uno mismo, él mismo lo hacía allí. Y después tú cortas la lámina de cobre. Yo trabajé mucho es con cobre porque es lo que a nivel de la reacción de los pigmentos daban cosas mucho más interesantes que, por ejemplo, la joyería en plata o en oro, porque es como no hay matices. Entonces, bueno, allí hacía las piezas allí. Después yo quería hacer la forma cerrada, que los artesanos en Europa saben muy bien cómo hacer un molde que esté cerrado arriba. Bueno, el sistema con los moldes cerrados es que el molde adentro es cortado como en forma de mandarina y hay una pieza que es la que se suelta, uno la saca así
colapsan el resto de las piezas y uno puede sacar la pieza. De lo contrario, no hay manera. Entonces me puse en eso, también conocí otra gente en Chacao que eran soldadores con cobre, no se conseguían soldadores con cobre. Y bueno, así todo se fue como conjugando para que uno fuera feliz. Yo he trabajado con cobre, de vez en cuando con plata y con oro, pero ya te digo, no me entusiasma. Esto es otro metal. Ese metal se llama similor. Es una aleación de cobre con zinc. ¿Ok? Claro, yo cuando vi ese metal en donde iba, dije, déjame probar. Ese similor es bastante parecido a lo que llaman los precolombinos, que hacían joyas y cosas extraordinarias, con algo que ellos llaman tumbaga. La tumbaga es una aleación de oro con cobre. Y, por ejemplo, los quillacingas de Colombia, precolombinos, hacían unas joyas realmente extraordinarias, muy finas, de una sensibilidad impresionante. Yo creo que todo lo que me ha rodeado ha sido inspiración. O sea, uno ve una cosa, sobre todo en la naturaleza, el mundo vegetal es simplemente mágico. Incluso, ¿cómo decirte? El botón de una flor, o sea, el proceso de cómo se va creando un botón que se convierte en una flor. ¡Wow! Es mágico. Luego esa flor llega a un momento que no es perenne. Se va marchitando, se va secando, bota las hojas, los pétalos. Y eso es hermosísimo. O sea, uno lamentablemente tiende a ver la flor fresca y qué sé yo, pero en el mundo vegetal, cuando se secan las hojas, oye, es bellísimo. El trabajo en esmalte es bastante azaroso. Tienes que trabajar con ácidos. El horno tarda como 2 horas en calentar a la temperatura que tú quieres. Y bueno, hoy en día yo creo que yo no pudiera tener la paciencia. Hola, ¿qué tal? Les habla Javier Vidal, estoy aquí en la librería El Buscón el día de la presentación de mi más reciente obra editada, que son la antología teatral. Es una antología que compiló mi hijo Jean Vidal Restifo, que va desde Showtime hasta Paraíso. Él escogió 11 obras de mis piezas, yo he escrito 30 piezas hasta ahora, y va desde Showtime hasta Paradis, toca diferentes géneros de diferentes épocas y, como he dicho en muchas oportunidades, el dramaturgo cuando escribe lo que quiere es ver las obras sobre la escena. Es lo más importante, pero no deja de ser importante editar las obras de teatro, porque si no se hubiesen editado las obras de teatro, no hubiésemos tenido la oportunidad de seguir montando las piezas de estilo de Sófocles, de Eurípides, de Shakespeare, de Lope, de Calderón, de Molière, de Goethe, de O'Neill, de Chopron, de Chalbaud, de Cabrujas. Es muy importante editar los libros porque el acto escénico es un acto efímero que nace y muere en una sola noche. Por eso cuando se edita un libro como este, no se edita tanto como para las generaciones actuales, sino para las generaciones que no tendremos la oportunidad de ver ni de vivir. Esa es una selección que realizó mi hijo Jean Vidal, un poco a espaldas mías. Yo creo que él quería hacerme una
una sorpresa, pero no le resultó del todo porque el prologuista, que es José Simón Escalona, el compadre, en un determinado momento me llama y dice, mira esta obra de Sex Point, de que se me olvidó de qué trata, y yo, ¿y por qué me estás preguntando tú esa obra? Bueno, es que estoy haciendo el prólogo de tu libro. Digo, ¿cuál libro? Y ahí se desprendió todo y después me di cuenta que estaba realizando ya esta compilación que trata sobre obras de diferentes etapas y de diferentes géneros, que van desde las obras domésticas, desde la pieza Showtime que pertenece a la trilogía de la comunicación, y de humoradas como Sex Point, que es una pieza que ahora al escucharla en la presentación uno dice, hay que montarla, hay que montarla y bien montada. A lo mejor no hablando tanto del tenis, sino del paddle.